Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Luis en el YouTube. El día de hoy tengo pues pollo, tengo arroz. Hoy prepararé arroz con pollo, este plato emblemático del Perú, de la cocina peruana. Necesito zanahoria, pimiento rojo, cebolla, ajos, el culantro que ya lo compro aquí en pasta, que no necesito triturarlo ni deshojar, me cuesta 1,99, viene directamente de América. Es un producto que viene de Perú, miren, un producto, no sé si se ve bien, se poncha bien la cámara, producto peruano y lo traen de exportación. Pimienta, un poco de caldo y los guisantes que nosotros conocemos. Que lo que hago yo es cortar las presas, sacarle la piel, solo la piel, y salpimentarlo. Entonces vamos a echar sal y pimienta. Vamos a usar las manos limpias, salpimentado. Lo segundo que vamos a hacer es coger la cacerola u olla, encender el fuego, echarle el aceite, puede ser vegetal, yo tengo de oliva, puede ser vegetal, y aquí vamos a añadir estas presas de pollo salpimentadas. Las pongo así para que no salpique mientras estoy grabando, no tienen piel, recordar. Y mientras esto se va friendo poco a poco por ambos lados, lo cual retiraré después, voy cortando los demás ingredientes: la zanahoria, la cebolla. Lo que vamos a hacer será pimiento rojo, pelar, lavar y picar la cebolla. Una cebolla que tengo la mediana y algún pimiento pequeño. Mientras voy cortando la zanahoria, que es la que me demora más, yo voy a tapar la cacerola con los ingredientes picados, listos para elaborar nuestro arroz con pollo. Dos dientes de ajos, una cebolla, una zanahoria larga, un poco de guisante o arveja, pimiento rojo, así a los filetes, y tapando. Después de tapando, logramos que esto, lo hemos comprobado que ya está cocido y sellado. Al seguirse, pues lo vamos a... Hemos retirado el pollo en este mismo aceite. Vamos a añadir la cebolla. La cebolla vengo con la pasta de cilantro, o si tienen cilantro natural y lo hayan desatado las hojas y lo hayan licuado con un chorrito de agua, pues vienen aquí. Yo tengo la cebolla blanca, la cebolla era roja, de estas cebollas de aquí, y cuando ya están pochadas se vuelven blanquitas. Pues vamos a traer alrededor de una cuchara y media, de esta pasta de culantro o cilantro. Esto le dará sabor clásico del arroz con pollo y le dará ese color verde. Un poquito más. No la he llenado mucho, porque parece... Una cuchara y media. Subo el fuego para que se cocine bien el cilantro y no caiga mal al estómago y lo retiramos. Y le voy a añadir aquí un poco más de pimienta. La pimienta ya tiene el pollo, pero un poco más de pimienta. Así que ambas cosas que cocinar, frita la pimienta y frita o frito el cilantro. El arroz con pollo se trabaja siempre con arroz delgado, arroz largo, no el arroz redondo con el que se hacen las paellas aquí en España. Yo estoy trabajando este video desde España. Entonces yo tengo la medida de usar 2 tazas de arroz. Siempre que cocina, cada uno tiene la medida en la que cocina sus arroces. Vamos a conseguir un poco el arroz antes de echar las verduras. Y en este caso voy a trabajar con caldo de pollo. Se fría bien el arroz, el líquido, y los guisantes o arvejas, el pimiento rojo, y dos vasos de arroz. Pues me toca echar 3 vasos de caldo de pollo. Medimos la medida del caldo. Bien, ya tiene el caldo que necesita.
estos caldos de pollo que dice natural ya tienen sal, así que comprobamos la sal y subimos el fuego hasta que empiece a, echar burbujas, y de ahí controlamos cómo hacemos siempre un arroz. A esto me refería cuando teníamos que esperar que haga burbuja. Vamos a remover para que se acomoden todos los ingredientes. He comprobado la sal, he tenido que echar un poco más de sal, nada más. Y ahora sí, tapo la cacerola y bajo el fuego, como si hiciéramos un arroz graneado. Cuando esté más o menos, iré controlando porque este punto aquí ya está graneando. Entonces el turno de colocar las presas. ¿Para qué? Para que se terminen de cocinar. Porque por más que uno fría, la carne no queda. Por más que lo tapemos, no queda bien cocida. Entonces, para evitar todas esas cosas, la ponemos encima y así granea solo. Y este caldito que ha chorreado, estas lágrimas que ha quedado del pollo, pues va. Ahí se cayó una. No hay problema. Todo esto va aquí. Y ahora sí, lo tapamos y dejamos bajar más el fuego para que quede bien bajito. Y lo he puesto en esta, este difusor de este fierro de aquí, que me ayuda a que no se queme por dentro el arroz. He comprobado ya que el arroz está por los costados cocido, graneadito, así que apago el fuego. Nos vemos a la hora de servir arroz con pollo aquí en la cocina de Joselo, aquí en Barcelona. Bien, amigos y amigas, aquí tenemos pues nuestro arroz con pollo en este canal en YouTube, La Cocina de Joselo, platos peruanos preparados aquí en las Europas, exactamente en Barcelona. Arroz con pollo, su salsa criolla y su pollo. Hasta pronto.